Hoy nos encontramos en el pueblo de Masca. Pertenece al municipio de Santiago del Teide y, como habrán visto en la bajada, bastante pronunciada y muy bonita de ver. Hay que tener cuidado con las curvas porque son curvas muy cerradas y en muchos trayectos no caben dos coches. Nos acabamos de tropezar con una guagua y he tenido que salirme fuera un poco de la vía para que pudiera pasar, y no era una guagua de las grandes, era un micro. Ahora mismo vamos a recorrer Masca y les vamos a enseñar los lugares más interesantes de ver. De todas formas, desde que empezamos a bajar hasta que nos vamos, todo es interesante, porque como podéis ver, es un paisaje espectacular. Este es el laurel de la plaza de Masca. Como podéis ver, la iglesia, no una iglesia, una ermita que está al fondo. El laurel lleva aquí desde que vino Cristóbal Colón, por lo menos. Aquí vemos la ermita. Eso que ves de fondo, esa montaña puntiaguda, es bastante identificativa de Masca, en casi todas las fotos sale. Y la verdad que es bastante impresionante. Vean al fondo esa pared. Increíble. Estos son los típicos paseos de Masca, empedrados, como ven. Piedrita a piedrita.
todo lo que vamos a caminar es por este tipo de camino. Detrás de mí pueden ver la parte baja del pueblo de Masca. De aquí para abajo empieza un camino que llega hasta la playa de Masca. Les mostraremos algunas imágenes de la bajada hasta la playa. Abajo realmente lo que hay es una playita pequeña, se suele ir en barco, se suele ir por aquí, pero la subida y la bajada es bastante, bastante larga. Se suelen tardar entre 2 y 3 horas en bajar y un poco más en subir. Como pueden ver, la vegetación de Masca es la típica vegetación canaria, sobre todo del sur de la isla de Tenerife, lo que es la típica penca, pitera, tabaiba dulce, la palmera y la caña. Caña, pero no caña de azúcar, sino caña normal, que no es de azúcar, sino la otra variedad. Ahí podemos ver también los maguenes que salen de la pitera. Y al fondo el impresionante macizo de Masca. De ahí para abajo, bueno, esto forma parte de los Gigantes. La parte baja es lo que es la costa de los Gigantes. La playa de la que hablábamos antes está dentro de lo que es la zona de los Gigantes. Como pueden ver, el paisaje aquí en Masca es espectacular. O sea, caminas por este camino de piedra con ese paisaje al fondo que pocos lugares en el mundo lo tienen, y menos tan cerca. O sea, aquí en Tenerife, en el sur, tenemos este paisaje que es increíble. Como pueden ver, este paisaje se asemeja mucho al de La Gomera, con sus palmeras y sus barrancos. Recomendamos venir con tiempo, ya que si... con tiempo no, mejor dicho, temprano. Porque esto se llena de coches y no hay donde aparcar, ¿eh? Nosotros hemos llegado a las 10 de la mañana y habían 2 o 3 sitios libres. Ya dentro de media hora, una hora, aquí ya no se puede ni aparcar. Hay que aparcar en la subida y está un poco peligroso. También tienen restaurantes aquí donde comer. La comida típica canaria. Este es el famoso pico de Masca que identifica el lugar. Casi todas las fotografías nos sale este montículo. La verdad que es bastante alto, ¿eh? Por este lado izquierdo. Aquí baja el camino para ir a la playa de Masca. Ahora mismo hemos visto unas personas bajando, creo que están obligadas a llevar casco.
muy parecido a lo que se obliga ahora en el Barranco del Infierno por seguridad. Estamos al final del recorrido de lo que es el pueblo de Masca. Detrás de mí ven el pico de Masca. Ya como dijimos antes, de aquí para abajo ya, pues lo único que queda es el camino hacia la playa. Hay otra opción que no les comenté antes, que es bajar caminando y haber contratado antes un barco que los recoja y los lleve a los gigantes para no tener que subir. La subida ya les digo que es bastante tiempo y bastante complicado. Hay que caminar mucho y la verdad que no les aconsejo. Yo les aconsejo bajar y que les recojan en la playa y los lleven a los gigantes. Bajar y subir es... te pegas todo el día en esa historia y la verdad que el paisaje sí tiene alguna piedra bonita, como le hemos mostrado ya en las fotos y tal, pero es más bonito el pueblo de Masca que lo que es la bajada. De aquí, bueno, subiremos otra vez por otro camino para arriba. Les mostraremos otras imágenes de los típicos caminos de piedra de Masca. Como primera residencia no viviría aquí, como segunda sí, para venir el fin de semana y tal. Pero si tienes que salir de aquí, la carretera que hemos bajado, las curvas que hemos visto dos o tres veces al día, como recomendación, como es un recorrido corto, relativamente no te lleva sino un par de horas, recomendamos venir a Masca y después salir e ir a ver la parte de Teno, o venir a Masca y subir por el mismo camino que hemos bajado e ir al Teide. Son dos opciones buenas para no perder todo el día solo en venir a Masca, ¿no? Ir a Teno, la verdad que es una opción. Teno hay que tener cuidado, porque Teno solo dejan entrar a unas horas determinadas. Hay que mirar primero si sería buena opción ir primero a Teno, ver Teno y después venir a Masca, porque está muy cerca. Masca se puede entrar todo el día. El problema es el aparcamiento, pero la entrada es libre todo el día. Teno no. Ahora mismo, creo que a las 9, 10 de la mañana ya cierran y ya no se puede entrar. No sé, cuando ustedes vean este vídeo, cómo estará el tema. Pero son opciones para aprovechar el día, ya que están de vacaciones. Y aunque no estén de vacaciones, si vienen de Santa Cruz o vienen de otra isla, aprovechar el día y no perderlo solo en venir a Masca. Hoy la verdad que el día está claro. Hemos tenido muchas semanas de una calima muy intensa. Hoy no está claro del todo, pero la verdad que hemos elegido un buen día dentro de la problemática de la calima que tenemos aquí en Canarias. Podemos estar hasta semanas e incluso meses esperando que se vaya para hacer una buena toma. Sobre todo los que nos dedicamos a la fotografía y al vídeo profesionalmente, esperando a que se vaya la calima. Está un par de días sin calima, después vuelvo otra vez. Hoy la verdad que hemos elegido un buen día. Bueno,
terminamos aquí este vídeo, que ya llevamos tiempo que queríamos hacer sobre Masca. La verdad que es un lugar singular, recomendable a visitar, seas extranjero o seas de Tenerife. Si no lo has visto, te recomendamos que vengas a verlo. Si te ha gustado, pues le das su like y se suscriben al canal para no perderse vídeos de la misma temática o muy parecidos. Bueno, nos vemos en el canal.